Hello, good evening. Hi, good Good evening, evening. teacher. Hi, hello, how's everything? Hi, good afternoon. Hi, hi, everybody. How's everything? How was your weekend? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Was it good? Very good. I mean, that's nice. That's nice to listen. Now, do you feel better, Alicia? You were sick, right? What? Tengo que mi habilidad del inglés. Ah. Mi bebé me está enseñando. Ah, excelente. Bueno, no puedo escribir algo, dice, se escribe con TH o algo así. Hola. Ella sabe escribir más que mí en inglés. Ajá. Eso es bueno. Entonces ya tiene alguien con quien practicar. Sí, es que ella juega Duolingo. Con la leche practica con ella, vos. Vamos a practicar con Alexia. Sí, yo lo practico. I mean, that's cool. That's cool. All right. Does everybody listen to me? Because I don't know if it is my internet, but I see all of you like pretty weird, man. It's pretty weird. Give me 1 second. Do you listen to me, guys? ¿Me escuchan? Le escuchamos. Me parecía como que tenía problemas con el internet o something like that. Pero no creo que no. Okay, cool. Let's start with the things that we got for tonight then. I'm going to pass the attendance list. Voy a pasar la lista de asistencia. Give me 1 second. Ay, yo también de la escuela. Give me 1 second. Right, let's start over with the attendance list. Alba Guadalupe, is he here? Right, she's not here. Alicia Esmeralda? Present. Ah, okay, perfect. Let's move. Atilio Esaú. Presente, teacher. Aquí en tráfico. Así veo, mister, así veo. Sí. Okay, man. Let's move. Benjamín Méndez. Present. Ah, okay, excellent. Carlos Alba Sánchez, presente, teacher. Thank you for reporting. Carlos Alexander. No here. Okay, let's move. Edwin Salvador. Presente. No, okay, good. Let's move. Gabriel Esaú. Presente. Okay, thank you. Let's move. Iris Cecilia. All right, Iris. Usually yeah. Comes late. Un chocolate, deje eso ahí. Eduardo. Niños, apúrense. Me voy a acostarse, Kiki, que yo ya estoy en clase. Si me lo da, te ves la también me va a dar. Sí, eso. Hola, teacher. Hi. Hi, present, Alba. Ah, okay. Sí, ya la puse, Alba. Yeah, amén. Ah, gracias. All right, perfect, perfect. Good. Juan Alberto, is it Juan here? No, right. Okay, let's move. Judith Maribel. Present. Ah, okay, good. María Yamilet. Present. Okay, excellent. Let's move. Michael Alfonso. Right, she's not, I mean, he's not here, right? Okay, let's move. Mirna Janet. Mirna,
Are you there? Present. Okay, thank you. Let's continue. Nelson, Fabricio. Nelson. All right, not there, right? Okay, give me 1 second. Okay, Patricia Guadalupe. Present. Okay, excellent. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Let's move. Santos Cristina. Present, profe. Okay, nice. And the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, excellent. All right, now let's move. Let's start with the things that we got for tonight. Just give me 1 second, people. Hello, teacher. Yeah. Hello. I am you guys here, Fabrizio, right? All right. Give me 1 second. I'm going to put it here, man. Fabrizio. I am missing here. Nelson, Fabrizio. Okay, perfect. Just give me 1 second. I'm just doing some things in here, okay? All right. Aquí estoy presente también, teacher. Ah, okay. All right. Just give me 1 second. I'm gonna put you here. Ah, okay, perfect. Give me 1 second. Carlos. Okay. All right. Listen up. Tonight we are going to start the class with something completely different to what we have started before, right? Para comenzar con la clase de esta noche, que por cierto es la clase número 10, la videoconferencia número 10, recordemos, ahora finalizamos la segunda semana, ¿ok? Today we finish the second week, y no sé por qué los veo todos frisados, será mi, hey, a mí, qué raro, será mi internet o qué, pero ustedes me escuchan bien. Yes. Yes. Okay. Yes. All right. Ante todo, teacher, ni una, no hice ninguna pregunta. Really? What happened, Benjamin? ¿Qué pasó, Benjamin? Bueno, ya no, vamos. Lo que pasa es que he estado ocupado, trabajando. Nah, ajá. Bueno, ya vamos a hablar de eso. And, no, como les mencionaba, vamos a comenzar la clase de una manera un tanto diferente. ¿Por qué un tanto diferente? Listen. Esta noche vamos a ver un pequeño video de unos 4 o 5 minutos que es básicamente que nos han pedido Insafor que lo compartamos con ustedes. Esto es como, digamos, parte de, all right, de lo que como sociedad Insafor hace, más que todo pues con, por así decirlo, la sociedad salvadoreña, right? Básicamente los cursos que promueven, las áreas en las que está, digamos, dando, digamos, capacitando a las personas en everything. Entonces, vamos a ver un pequeño video con las reseñas principales, los trabajos principales que se han estado dando, okay? Just give me 1 second. And then we're going to continue with the class. Solo me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. Permítanme. Because it's been weird, man. It's been weird, this. All right. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, pero no dice nada. Ah, sí. Es que ahorita la voy a dar play. Okay. All right. Igual me confirman si escuchan el video, si escuchan el sonido, por favor, porque he has, all right, audio. ¿Todo bien con el sonido? No se escucha nada. No se escucha, teacher. Give me 1 second. Permítanme.
con un alto nivel de profesional. Ahora sí. ¿Ahora sí se escucha? Se escuchó medio, pero ya no. Ah, no, pues sí, que le puse pausa. Ok, right. Ok, perfect. Let's look at it, ok? No se escucha. Yo no escucho nada. ¿Hola? ¿No escucha? Nothing. Ya no se escucha. Ah, really? Give me one second. Permítanme un momento. Y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre. Hoy sí, se escucha. No. Ni a usted, teacher, ya. El INSAFOR ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de competitividad de las MIPES, amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP. INSAFORP Online. Cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que INSAFORP ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en INSAFORP trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Con el objetivo de formar en igualdad, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR, presentó en el año 2017 la Guía para la Prevención y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres en los Centros de Formación Fijos, donde se desarrollan programas permanentes de formación profesional del INSAFOR, cuya elaboración contó con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y su objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar las condiciones y oportunidades de acceso y permanencia de las mujeres en los procesos de formación profesional sin discriminación de ningún tipo. La guía pretende poner a disposición de INSAFOR y de sus centros colaboradores un instrumento que les permita identificar, conocer, prevenir, atender y erradicar progresivamente cualquier discriminación
por razones de género contra las mujeres. Posteriormente, el INSAFOR desarrolló un plan piloto de implementación de la guía en 3 centros de formación fijos. Y es así como surgen 4 instrumentos fundamentales para la aplicabilidad de la guía, siendo estos: manual de convivencia, protocolo de atención en casos de bullying y acoso sexual, lineamientos para la comunicación de los programas de formación con lenguaje inclusivo no sexista y la guía metodológica para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres. Dichos documentos fueron elaborados con el enfoque de derechos humanos y de género, estableciendo medidas que garanticen relaciones de respeto, igualdad y equidad entre todas las personas que forman parte y conviven en los centros de formación profesional. De esta forma, el INSAFOR asume la igualdad de género como un principio transversal de trabajo, entregando a los centros de formación estas 4 herramientas que complementan la guía para la prevención y erradicación de la discriminación contra las mujeres, a fin de que sean puestas en práctica en beneficio de las usuarias de la formación profesional. INSAFOR, formando en igualdad. No se oye. No se oye. ¿Ahora sí? Hoy sí. Ah, no se le escucha nada, Juan. No se escucha bien, profesor. A mí tampoco no me escuchan bien. A usted sí, teacher. Creo que Juan decía presente, que se acaba de unir. A lo mejor sí, es que le escuché todo robotizado. Bueno, prácticamente acabamos de ver un video en el cual pues se habla de todos los trabajos realizados y que se están realizando, ¿verdad?, con la empresa INSAFOR y pues básicamente la capacitación en todas las áreas que se mencionan en el video, ¿cierto? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Tenemos bastante información que compartir. Let's remember. Today basically is just a general feedback, okay? Básicamente ahora vamos a hablar sobre los temas más relevantes vistos durante esta semana, right? We're gonna finish also the activities that were missing in the manual. También vamos a estar trabajando con las actividades que nos hacen falta completar en el manual, right? Let's remember those activities are always related to the simple present. The structure that we have been practicing during the week, okay? All right. Okay, perfect. I'm gonna pass a presentation right now, so you can start, maybe 1 second, with this, and then we are going to start with the things that we got in the manual. Give me 1 second. I'm gonna show them this. All right. So let's start over. So this is the video conference number 10. And tonight's topic is simple present practice daily, and also it's daily routines. All right. Let's start over. All right. So this is just a general practice, okay? What is the most relevant that we have for the rest of the class? Look. We got the general review from the topic discussed during the week. Bueno, ahora tenemos el repaso general entonces sobre los temas principales que hemos estado discutiendo durante toda esta semana. All right. We're going to work with some examples. You're going to provide some examples with that. And then we're going to be working in the manual. Y pues bueno, luego vamos a pasar a trabajar ya en el manual, okay, with the activities that we got in there. Alguien me preguntaba en el grupo que sobre algunas actividades que yo había mencionado anteriormente. De hecho, hay 2 cuadros de eso que hoy los vamos a llenar, all right, en el manual. So, just keep, you know, like, be patient, and throughout the class, we're going to complete that. All right, let's start over. The simple present, right, that's the main structure. The uses. Vamos a recordar un poco sobre los usos. ¿En qué momento nosotros
necesitamos o usamos, por así decirlo, el simple present, right? El presente simple. So just give me one second. Okay. We got it here. Look. All right. This is the first use of the simple present. We use the simple present to show past habits or habits, repeated actions. Remember, habits and repeated actions. ¿A qué nos referimos con esto? Este es un uso bastante general del presente simple. ¿Para qué lo necesitamos? Para hábitos o acciones repetidas. Hábitos o acciones repetidas se refiere a todas esas actividades que nosotros hacemos todos los días. Como por ejemplo, ir a trabajar, go to work, you know, like take a shower, have dinner, have breakfast, talk to your friends, talk to your family and everything. So that's a habit or repeated action. Example, look, we eat dinner at 7:30, right? So that might be an activity or an action that you do every day, right? So that's something that you do every day. Another one, look, facts and general truth. Hechos o verdades generales. Example, the mail doesn't come on Sundays, right? Ah, el correo no llega los domingos, right? Entonces ya estamos hablando sobre hechos o verdades generales, right? That's something established. And how often something happens. ¿Qué tan frecuente sucede algo? Okay, example, Jim visits his uncle twice a year. ¿Qué tan frecuente nosotros hacemos algo? Por ejemplo, si ustedes dicen, I go to work every day. Ah, voy a trabajar todos los días. So, entonces ahí estamos mencionando la frecuencia en cómo nosotros hacemos una actividad, right? Pero aquí el uso principal que le hemos dado al presente simple es para hablar sobre estas actividades que nosotros comúnmente hacemos a diario, all right? That we generally do every day. That's the main use that we have been, you know, like practicing and working with during this week. So basically, I am talking about, you know, like daily routines, if you remember, all right? Good. Let's look at some other examples and practices just to refresh your mind, okay? Just to refresh your mind. Let's continue. All right, the simple present, the uses, it says. Look, those are positive statements, okay? Positive statements, all right? It says, I play soccer. Carlos, help me reading the second one. You practice English. Thank you, Carlos. Alicia? Alicia, are you there? Can you read the example number three, Alicia? They work in office. Okay. Pardon. They work in a office. Okay. Good. Actually, it's missing the N in there. All right. Jesus Christ. Okay. Mirna, help me read in the next example. We wake up at 5 a.m. Okay, perfect. Thank you, Mirna. Right, we wake up at 5 a.m., right? That's an activity that we can generally do every single day. Roberto, let's start with one negative. I don't play soccer. Okay, cool. In here is like when we have something negative, right? Good. Fabricio? You don't practice English. Okay, perfect. English. All right, good. You don't practice English. There you go. Judith? They don't work in a office. Okay, perfect.
They don't work in a office. Alba. We don't wake up at 5 a.m. Hey, perfect. We don't wake up at 5 a.m. What does it mean? Ah, no nos despertamos a las 5 a.m. Right? That's what it means. So, básicamente, ahí lo que tenemos son unos ejemplos en oraciones positivas y oraciones negativas, right? So, basically, ¿qué es la única diferencia que tenemos ahí? Que básicamente en las oraciones negativas llevamos do plus not. Okay? Tenemos do más not, que contractado, right? Contracted, we got don't. Okay? Y básicamente recuerden, ahí es prácticamente cuando nosotros decimos no. Right? That's it. That's the only translation that we can have for the word don't. Okay, perfect. So let's remember, positive statements and negative statements. Actividades que hacemos, actividades que no hacemos. All right, that's what it means. All right, we're gonna put that into practice later on. All right, now, statements using third person. Ahora bien, las que vimos anteriormente eran primera persona, look, primera persona y plurales, ¿ok? Ahora bien, let's look at the third person form. Ahora bien, vamos a ver las terceras personas. Recuerden que en este caso ya el verbo cambia, ¿ok? El verbo principal cambia. ¿Qué cambia? Ah, se le agrega S, ES o IES dependiendo, right, de el verbo. Let's start over with that. Let's see. Benjamin, read the first example. She sent text. ¿Cómo dice la última palabra? Messages. Okay, she sent text messenger. Benjamin, let's move. Let's say Patricia. Read, please. He reviews the reports. Okay. She reviews the report. En este caso, review es el verbo. Okay. And what is review? What is the word review, people? ¿Alguien sabe qué significa ese verbo? Bueno, por lo general lo suelo poner, right, en la clase agenda. What is review? Recibiendo. Entregar. Enviar. No. Revisar. Bingo. You got it. Yeah, man. Revisar. That's what it is, okay? That's what it is. Good. También en otros, en otro aspecto, como el que yo lo utilizo en la clase agenda, significa básicamente repasar, all right? That's what it is, repasar. O repaso, como ustedes le quieran llamar. Good, let's move. All right, we got another example. Take a look at this verb. Let me see. William, help me reading. Mauricio cooks the dinner. All right, Mauricio cooks the cooks. Dinner. Yeah, I mean, cooks. There you go. Recuerden, el verbo en forma base es cook, pero acá como es tercera persona, right? We just talk about Mauricio. This is only one. So in that case, we got the S to the verb, all right? From cook, it says cooks. All right, let's move. Maria, help me a reading, Maria. Karina watches her car. Ah, okay, there you go. If you take a look at that example in there, si ven, el verbo wash es el verbo principal, pero como termina en SH, ¿qué se le agrega? Ah, se le agrega ES, right? That's what we do.
Now, if you take a look at the negative form, it changes completely. Ya en las formas negativas ya cambia un poco. ¿Por qué? Porque en el anterior, si recuerdan, era don't para formar el negativo, right? Acá, como el verbo do termina en o, recuerden, aplicable a la regla de que todo verbo que termine en o se le agrega es. Entonces, de ahí, ya de do cambia la pronunciación de does, ¿ok? Que ya unido o contractado con not sería doesn't. Okay, the first one it was don't, in here is doesn't. So let's start over with this. Look, let's read the first one then. Gabriel, help me read in the first example. Okay, she doesn't send text messages. Okay, she doesn't text messages. There you go, thank you, Gabriel. Josue, okay. Help me out reading the next. He doesn't review the report. Okay, cool. Let's move on. Let me see. Estoy, teacher, ya en la casa. Okay, perfect. Help me out reading that one, man. Mauricio doesn't cook in the dinner. Okay, doesn't cook. Doesn't cook the dinner. Perfect. Perfect, mister. Perfect. Yeah, I mean, doesn't cook the dinner. There you go. And the last one. We got the last one. Give me 1 second. Who else is the one who has not participated? Juan, let me out reading, Juan. Juan, are you there? Hola, teacher. Voy en camino para la casa. Pero ahorita, la última, ¿eh? Yeah, mister. Yeah. Karina doesn't wash her car. Ah, okay. Very good. Thank you. Thank you, Juan. All right. Bueno. There you go. All right. ¿Qué es lo que encontramos de diferente acá? Look. Si ven, en las oraciones positivas, le agregamos la S al verbo, o sea, sufre la modificación. En las negativas, por el contrario, si bien ya el verbo no lleva ninguna modificación. All right? ¿Alguien me puede decir por qué no lleva el verbo ninguna modificación? Por el auxiliar. Exactly, María, thank you. Por el auxiliar. Porque ya el auxiliar es quien tiene, all right, básicamente, alguien me mencionó. ¿Alguien quería opinar algo? No. Ok, cool. No, como les mencionaba, como decía la compañera, listen, básicamente el verbo auxiliar es el que sufre la acción, ok, de la tercera persona. Entonces, si el auxiliar cambia de don't a doesn't, ya no hay necesidad de una modificación adicional en el verbo principal. Entonces, por lo tanto, el único que sufre esa modificación es el auxiliar y el verbo principal se coloca de forma base. Okay? That's all right. What you have to remember in that case. Okay, so check out these examples. Look, if I say, Josué, take a shower every morning, ¿ok? Look, acá tengo una oración positiva. El verbo, en este caso, es take, ¿all right? Entonces, como es un verbo que termina en e, entonces la regla, no hay ninguna regla especial para este verbo. Entonces, cuando no hay ninguna regla especial para verbos así, ¿qué es lo único que agregamos? Ah, lo único que agregamos acá es una S. Entonces podemos decir, Josué takes a shower every morning, right? Ah, Josué se baña todas las mañanas. Okay, cool. But what happens when we do something negative? All right, the same structure. Look, Josué. In here is a little bit different.
¿ok? Porque el auxiliar, look, el auxiliar principal es do. Pero recuerden, la regla nos dice, todo verbo que termina en o, se le agrega es, ¿ok? Ahora bien, y cuando se le agrega not incluido, solo se le agrega la n de, del not, un apóstrofe y una t. ¿Qué tenemos? Doesn't. ¿Ok? Josué doesn't. Ahora el verbo principal. ¿Right? Take. ¿Por qué ya no una s acá? Como ustedes decían. Porque acá este ya va modificado. ¿Right? Yeah. Ok. Josué doesn't take a shower. Look. A shower. Every morning. Now you see. Ah, entonces acá ya dice, Josué doesn't take a shower every morning. Josué no se baña todas las mañanas. Okay, cool. In that case, you're talking about something negative, right? Something negative. Cool. Very good. Now, people, if you remember, we were talking about some family members in some examples that you were practicing. Okay. That was on Friday, as far as you remember. Now, what do I want from you right now? Because I am really interested that you know about this, okay? That you really know about this. Now, can you please give me one example in a positive statement about someone in your house? ¿Podrían ustedes darme un ejemplo de cualquier índole sobre alguien que tengan cerca? Yes, your mom, your dad, your father, your mother, your sister, your wife, your husband, all right? Anything. Can you give me one example? Let's start with something positive. Comencemos con algo positivo, okay? Escojan un verbo y háganme un ejemplo about anything. When you have it, cuando lo tengan, enciendan su micrófono y me lo leen, please. Let's start on that. Teacher, podría ser Karina watch TV every night. Vamos a ver, like this. Watch TV every night. Like this. ¿Qué le falta ahí? Le falta algo ahí. La ES. Quería agregar la S. Ah, ES. En este caso, ES, porque el verbo termina en CH. Y según la regla especial que les he dado, se le agrega ES. Así. Watches. Entonces es Karina watches TV. Exactly. Bye. Every night. ¿Y para el runnings, profe, sería así, runnings? No. Run sin el ING es el verbo. Así, mire. Ese es el verbo. Exactly. Entonces acá, si usted la quiere hacer en tercera persona, es que se le agrega la S. Entonces si yo digo, here and runnings for night, la chica, la hearless, tiene que ser en plural también, ¿verdad? Okay, all right. La chica, entonces sería the girl. The girl. And running for night. Runs. Así como está ahí en la pantalla. The girl and runs for night. ¿Corre en la noche? ¿Es lo que quiere poner? La chica corre en la noche. Sería, si es por las noches. Noche. Solo póngale así, mire. A night. Que y también siempre la S. Porque eso pluraliza que lo hace todas las noches. Ok. Se. The here and room. Vi a una escalera. Sí. Okay, teacher. Entonces mi oración sería to hear and runs at night. Okay, cool. The girl runs at night. Good.
thank you, Edwin. Yeah, man. Let's read it. My son brushes the teeth in the morning. Okay, very good. My son doesn't brush the teeth in the morning. Okay, that's the negative one. Okay, thank you, Edwin. Right, you got it positive and negative. Thank you. Somebody else? Gabriel? Sí, yo puse una, dice, my dad does play guitar every Sunday. Repeat again. My dad does play guitar every Sunday. Esa es la positiva. Sí, no, la negativa me falta. No. No, Gabriel, vamos a eliminar algo de ahí, Gabriel. Listen. Okay. Vamos a eliminar el verbo does. Okay. Y al verbo play, colóquele la S. Plays. Okay. En positivos, Gabriel, no se coloca ni do ni does a menos que sea el verbo principal. Okay. Okay. My dad plays guitar every Sunday. There you go. Ahí está. Okay. 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 Perfect. Thanks. Okay. You're welcome. Somebody else that have finished? ¿Alguien más que ya haya terminado? My mother calls at the night every day. My mother calls at night. Okay. At night, right? Every day? Yes. Okay. Or every day at the night. Every day in the night or every night? Every night. My mother calls every night. Así. Ah, okay. Yeah, that's also suitable. Thank you, Maria. All right. Somebody else? ¿Alguien más? My wife cooks the lunch. Okay, give me one second, Fabrizio. Read again, William. My wife cooks the lunch. Okay, very good. My wife cooks the lunch. Thank you, William. Now, Fabrizio. Carla washes the clothes in the washing machine. Okay, very good. Carla doesn't wash the clothes in the laundry. Okay, perfect. There you go, mister. So that's the way how we can do it. Okay, let's go. Yo, teacher. Okay, perfect. My son watches TV in the morning. Okay, very good. Thank you, Tilio. All right, somebody else? Alguien que ya le tenga, solo encienda su micrófono y léalo, por favor. All right, give me one second. Patricia and then Gabriel, okay? Okay. She makes the bed at 6 a.m. She doesn't make the bed. She doesn't make the bed. Okay, very good. Yeah. Thank you, Patricia. Thank you. All right, Gabriel. Tengo la negativa, teacher. Ajá. Okay. My sister doesn't clean her room. Oh, her bedroom. Okay, perfect. Now, no. Judy. My dad visits my grandmother. Okay, very good. My dad visits my grandmother. Y la negativa, my dad doesn't fix the car. Doesn't fix the car? Yes. Okay, perfect. There you go, Judith. Thank you. Somebody else?
¿Alguien más? Yo, teacher. Okay. My father arrives at home at 7 p.m. Okay, good. La negativa sería my father doesn't arrive at home at 7 p.m. Okay, recuerde, el verbo arrive sin S, ¿verdad? ¿Cierto, Alba? Se cortó, no le escucho. En la negativa no pone S en el verbo arrive, ¿cierto? Ah, entiendo, ok. Ya, en la negativa sí, ya como dos entiende la forma de la tercera persona, ya el verbo arrive va sin S, ¿ok? Right. Okay. All right, perfect. Thank you, Alba. Now, Juan. Hey, teacher. My job sleep in the work. And negative, my job doesn't sleep in the work. Give me 1 second. When you say my job, what are you talking about? Hola. Usted dice al principio my job, ¿cierto? ¿O estoy mal? ¿A qué se refiere con my job en ese caso? Prácticamente jefe. Mister, lo vamos a cambiar. Sería okay. Así, mire. Para decir jefe sería my boss. Ah, perdón, my boss. Ok, good. Ajá, cambiémosle ahí. My boss. Ok. Entonces sería my boss sleep in the work. Exactly. Y en negativo sería my boss doesn't in the work. Doesn't sleep. Doesn't sleep. Doesn't sleep in the work. Exactly. Y ahí en esa negativa la palabra sleep ya iría sin ese. All right, mister. All right. Mirna, do you have your example? Joan watches TV at night. Uh-huh, okay. In negative, Joan doesn't watch TV at night. Very good. Thank you, Mirna. Somebody else? ¿Alguien más? Yo. All right, Roberto. My mom cooked the breakfast early morning. Okay. En negativo sería, my mom doesn't cook the breakfast early morning. Ah, okay, perfect. There you go. Very good, Roberto, thank you. Somebody else? ¿Alguien más? María, do you read your example? Ya lo leí. Perdón. Okay. Somebody else is missing. Josué, do you read your examples? After Josué, it's gonna be Benjamin. Ya estoy listo. Okay, let's read it. My mother cooks very delicious. Okay, very good. Y la negativa, my mother really cooks very delicious. No, son bromas. Sería my mother doesn't cook very delicious. Very good. Ya iba con todo decirle, no, mister, le faltan dozens. Okay, there you go. All right, thank you. Benjamin, let's go, mister.
Benjamin, are you there? ¿Ya tienes un ejemplo, Benjamin? Mister, ¿me escucha? ¿Me escucha, me escucha? Yeah, I mean, ahora sí. My brother is in Sonkubes. Repeat that again, please. My brother is in Sonkubes. ¿Está usando el verbo to be ahí, mister? No. ¿Está diciendo... ¿Me está diciendo is? Is, sí. Ah, en este caso, cuando llevamos el verbo to be, ya nuestra estructura cambia por completo, Benjamín. En este caso, coloquemos un verbo, un verbo sin usar el verbo to be. Ok. Por ejemplo, puede poner de eats, de comer, o no sé, algo, right? Vamos a hacer una. All right, deme un verbo, Benjamin, y yo le voy a ayudar. No importa, puede decírmelo en español, yo se lo pongo en inglés acá para que lo hagamos, ¿ok? Mi hermano. All right, look, vamos a comenzar entonces, look. Vamos a colocar acá, sí, my brother, ajá. Va al gimnasio las noches. Ok, mire, my brother, go es el verbo principal, pero acá como estamos hablando de una tercera persona, se le agrega es, you see? My brother goes to the gym every night. Okay. You see, my brother goes to the gym every day, night. Cópiala y me hace la negativa, ¿ok? Ok. Téngame, lo hace saber. All right. Ok. Good. All right, perfect. Who else is missing? ¿Quién más falta? Let me see. I had the feeling that someone is missing. Mm-hmm. All right, I think everybody has already finished. Bueno, creo que ya la gran mayoría, pues, leyó sus oraciones. Okay, let's continue with this. Let's continue. Give me one second. ¿Terminó de copiar, Benjamin? Sí, teacher. Okay, perfect. I'm going to clear up all this. Because I need to move on. Perfect. Let's start with this. Ahora bien, ya pasamos de ver las oraciones positivas y negativas. Ok. Ahora bien, comencemos con las formas de cómo crear preguntas cortas. Right. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan de la estructura para crear preguntas cortas? ¿Cómo me dirían ustedes? O si la saben, ¿cuál es? A ver si lo recuerdan. Al principio de la oración hay que agregar el do. Exactly, exactly, right? Al principio, básicamente, es donde nosotros vendremos y vamos a agregar el do. O si es tercera persona, ¿cómo sería? Does. Has, all right? Plus what? Subject. Okay. Very good. Subject. Plus. Complement. Bear. Oh. Yeah, man. Remember, verb plus complement. There you go. Plus the question form, right? Examples. Look at those examples that we're going to be discussing in here. Look, vamos a poner esto más arriba.
let's put it in here because we got the examples in here. Give me 1 second. What did I do? Look. Check this out. Roberto, help me read in this question. Do you send text messages? Okay. Listen, do you send text messages? Okay. What is the possible answer? In this case, let's put it like this. What is the possible answer? Look, if it is positive, ¿cómo sería si es positiva? Yes, I do. Perfect. Yes. Okay. Yes, I do. ¿Y si fuese negativa? No, I don't. No, I don't. Ay, perfect. Check this out. Yes, I do, or no, I don't. Very good. Let's move. Carlos, can we read this one? Do they walk the dog? All right. Do they walk the dog? What is the possible answer? Yes, they do. Ah, okay. Very good. Yes, they do. If it is negative? Yes. No, they don't. Okay. There you go. No, they don't. Very nice. Next question. Let me see. Maria. Maria, are you there? Sí. Do you go to work? Okay, very good. Do you go to work? All right, let's remember the possible answer, right? Yes, I do. Or no, I don't. There you go. That's a possible answer that you might have from there, okay? Now, next. Look at this. Do they play soccer? Do we have breakfast at 7 a.m.? All right. So these are the possible questions, okay? Good. Remember, do they play soccer? Yes, they are. No, they, yes, they do. No, they don't. Now, do we have breakfast at 7 a.m.? Yes, we do. Or no, we don't. Okay. That depends on the situation that you got it, right? That depends on it. And you will find out the possible answers to this type of questions, right? Good. Dicho esto, ahora, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta en cuanto al desarrollo de este tipo de estructuras en preguntas? Something that you don't have that clear? ¿O todo está claro? Teacher, estas preguntas son similares a las de los ejercicios o de las tareas 6, 8 y 10. Similares, ¿verdad? Pero no sé si seré la única, pero yo sé que estoy poniendo bien la respuesta, pero le pongo el punto, le pongo la mayúscula y siempre me sale el error. No sé si seré yo o no he entendido. A ver, yo sé que muchos dicen, ay, sí, pero es que estoy poniendo la respuesta correcta. ¿Qué pasa? Y sí, los comprendo. Créanme que hasta a mí me he sorprendido a veces que está la respuesta correcta y aún así sale incorrecta. Y a veces son algunas cositas que tienen, eso de la plataforma. Por ejemplo, Alicia, ¿hay algún ejercicio que todavía usted tenga sin resolver? Sí, teacher. Ajá. De la plataforma de donde, del Unicen, de que era 5x5, parece. Ajá. What happened in that case?
la donde dice she doesn't speak in Portuguese. Ella no habla portugués. Y ya lo puse como de un montón de monedas y siempre me da como negativo y mal. Y le puse she doesn't speak Portuguese y nada. Tampoco. Ni aún así no le da nada. No me da nada y le puse la S mayúscula y punto al final porque me dijeron que quizás eso era. Teacher, pero quizás debe ser la comita que lleva porque así me daba el problema a mí también. Exacto. A ver, aparte de Alicia, ¿quién más tiene ese pequeño problema? Porque también en la quinta, en la de We Don't Computer Users, igual, error. Esas dos me la han tirado error. Pues en las negativas tiene el problema. Vamos a revisarlo, miren, vamos a revisarlo así, online, ahorita, para ver cómo podemos solucionar eso. Listen. Sí. En algunos celulares, tengan mucho cuidado, el apóstrofe pero yo lo he hecho suele aparecer como una comita acostada hacia la derecha, y esa comita tiene que ser básicamente a lo opuesto, hacia la izquierda, right? A veces ese es el pequeño detalle que nos hace entrar en esa polémica que a veces, pues, suele dar negativo. All right, let me see. No es esta parte, ¿cierto? Creo que es esta. No, tampoco. Let me see. ¿Es esta, verdad, Alicia? Sí, esa es, teacher. Ah, ok. ¿Alguien más? Usted también tenía problemas, Josué, ¿verdad? Sí, teacher, en las dos últimas. Ahí va, miren. Acá dice, instructions. Unscramble the following simple present sentences. Type them correctly. Don't forget capital letters at the beginning and a period at the end, right? Ah, bueno, dice, ordene las siguientes oraciones en presente simple. Escríbalas correctamente. No olvide mayúscula al principio y punto al final. Ahora bien, let's start. Dice, Portuguese doesn't she speak. Ahora bien, siempre recordemos que vamos a comenzar con she. Sí. Okay. Luego, como es negativo, luego viene el auxiliar más el not, que en este caso ya sería, mire. Does. Este sería el apóstrofe, mire. Este. She doesn't. Ok. Ahora el verbo. Speak. Y luego, all right, el complemento que sería. Y le ponemos el punto. Ahora bien, la número 5 dice, don't computers we use. Ahora bien, comenzamos con we, porque es un pronombre, right? Ahora, don't, ok, apóstrofe, T, we don't use. We don't use computers, ok. Y le ponemos el punto. Ahora bien, vamos a revisarlo. Ah, no, no me permite. Permítame, que como no he terminado, quizá no me permite enviar la respuesta. Entonces, teacher, es el tipo de... No es el apóstrofe que va recostado, sino que es el que es recto. Ah, ¿verdad? Pero teacher, igual todavía no. Vamos no. A ver, permítame. La cuarta todavía no me la. Vaya, vamos a ver, permítame. Vamos a ver. Ahora sí, me van a poder enviar, dice. Vaya, si ven cómo la he escrito, vamos a ver si me salen correctas a mí. ¿Ok? Ok. Démosle enviar. Miren. Pero no me la acepta. Y él le dice. El portugués lo ha puesto en mayúscula.
La palabra portugués la ha puesto en capital mayúscula, o sea, en mayúscula, así como está acá en el ejemplo. Sí, ¿cómo? Ya la puse en mayúscula, portugués. ¿Tampoco? Y punto al final. Sí, ya le puse y no. Porque okay, la última, la with us, comfort, sí me dio perfecto. Entonces, no sé si en esta, en la número, entonces en la número 4 es la que tiene el problema, ¿verdad? Ajá. So, va, voy a hacer algo. Teacher, pero yo la puse la número 4 donde dice portugués, la puse así en letra minúscula y salió bien. Igual salió bien, ¿verdad? Sí, no sé por qué está como con ese, y ya le di como todos los apóstrofes que tengo ahí en el, siempre me la, quiero ver si se logra ver, oh, no creo que se logre ver por el brillo, pero no me lo dio. All right, listen Alicia, al grupo he enviado esa misma oración. Cópiela y péguela. A ver si le funciona así. Y voy a ver ahora. Lo mismo. Right? Ok, teacher. Yes, Edwin. Tal vez puede hacer también de que tal vez la compañera le ha dado tal vez este doble espacio en algún. Ajá, también podría ser de que porque, le haya. Porque también eso es lo que sucede. Haciéndolo en el teléfono, cuando uno hace doble espacio a la siguiente palabra, eso también afecta. Sí, voy a verificar ahorita. Es correcto, lo que les había mencionado anteriormente, que a veces el teléfono por ende da un espacio y a veces nosotros damos otro adicional y a veces ahí es donde nos sale erróneo. ¿Se quiere dar una, Alicia? ¿Ahora sí le funcionó? ¿Le funcionó? Ajá, ya ve, y prácticamente en algún espacio quizá era que estaba fallando, que se le daba un extra, ajá, entonces sí, por eso es que no funcionaba. No, profesor, no pone atención en clase. ¿Hola? Ok, gracias, Joshua. Ah, ¿por qué me dé el punto a mí entonces? Ok. ¿Qué compañero más buena onda tengo yo? Son bromas. Menos mal y los conocen. Cabal, teacher. Okay, enough. Listen up. Bueno, vamos a continuar, pero antes voy a pasar a asistencia, okay? I'm gonna pass the second attendance list. So just give me 1 second. Okay, let's start over. Alba Guadalupe. Alba, hello. Are you there? Present, teacher. Thank you. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Atilio Esaú. Present, teacher. All right, good. Benjamín Méndez. Present, teacher. Excellent. Carlos Alexander. Present, teacher. Okay, nice. Edwin Salvador. Presente. Okay, nice. Gabriel Esaú. Present. All right, perfect. Iris Cecilia. Iris, all right, she's not here. Josué Eduardo. Present, teacher. Very good. Josué, I haven't had the 10 minutes feedback, right? Con usted no he tenido retroalimentación, ¿cierto? Sí, se me apagó el teléfono. La vez pasada. Amén, usted fue el que se le apagó el. Amén, that was funny, man. That was funny. All right, good. Sí, me iba hablando solo ahí en lo último. Sorry, okay, good. Let me see. So then you're here. Juan Alberto. Present, teacher. All right, cool. Hey, Juan, we haven't had the 10 minutes feedback, right? Hello. All right. So today is your 10 minutes feedback, okay? Just remember that, okay? Okay. Perfect. Cool. At the end of the class.
Good. Judith Maribel? Present. Nice. Maria Jamilet? Maria, are you there? Hey, people, turn on the cameras. Encendamos las cámaras. Solo hay como 5 con la cámara encendida de todos. Please. Ahí está. I want to see your faces. O están dormidos, people. Ya le pedí a Dios otro teléfono. Para nada, teacher, aquí estamos. Sí, men, con Atilio sí lo comprendo, porque el otro día me encendió la cámara y se le ve como que le han dado una pedrada acá justo en la frente, men. Se le ve todo rara la cámara, yo sí lo entiendo, right? But what about the other ones? Es que sí, me siento así como cuando estamos hablando y nadie nos pone atención. Así me siento cuando tienen la cámara apagada. Nah, people. Okay, María, are you there? Creo que María se nos durmió. All right, María, se reporta luego. Michael Alfonso, it's here. Hey, Michael, got a long time without connecting. Mirna Janet. Present. Mirna. Ay, a mí, you're there. Okay. Present. Perfect. Okay, thank you. Nelson Fabricio. Present. Okay, very good. Patricia Guadalupe. Present. Okay, excellent. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Santos Cristina. Present. Okay, perfect. And we got the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. So now let's start over. Okay, let's just start where we stayed. Give me 1 second. Yeah, I mean, we stay here. If you remember. Okay, now let's move to the next one. Okay, look, check this out. It says the simple present third person review. Dice, the simple present in affirmative uses the base form of the verb and it has the following structure. Si recuerdan, bueno, básicamente este es como todo un review. Miren, esta es la fórmula básicamente que tenemos para usarlo en oraciones afirmativas. El sujeto, verbo, complemento. All right? Pero para las terceras personas, recuerden, dice, for third person singular, we add S at the end of the verb, right? Para la gran mayoría de verbos, agregamos S, ok, al final del verbo. Ok, eso es para la gran mayoría de, right? Let's remember, para la gran mayoría de verbos, ok. Now, what do we generally do here? We got an example here. She writes a letter, right? Good. Esto, pues, básicamente ya es algo que hemos estado viendo. Ahora bien, surgen los casos especiales. ¿Cuáles son esos? Check this out. Exceptions. Eso es un caso especial. Los verbos con los sufijos, all right, verbs with suffixes. CH, S, o double S, básicamente doble S, SH, X, Z, or O, what do we do? I mean, we add ES. Básicamente, todo verbo que tenga esa terminación, se le agrega ES. Okay? We got watch, watches. Kiss, kisses, wish, wishes, tax, taxes, bus, buses, go, goes, and we got do, but in that case is thus, okay? So basically, recuerden, todo verbo que tenga estas terminaciones es entonces ese tipo de modificación que se hace con ES. Another exception, otra sección. Verbs ending in a consonant followed by Y, in this case. We got change Y
to I and add ES. Like cry, cries, you see? Recuerden, esta es la otra sección bastante importante. Todo verbo que termine en consonante más Y, cambiamos la Y por I y agregamos ES. Tal es el caso de cry, right? Termina en Y, pero antes de la Y va una consonante, entonces lo ponemos como cries, con I, E, S, right? O I, E, S en Spanish. There you go. Those are the modifications that we got. And then it says, some irregular verbs such as be and have don't follow any rule. Por ejemplo, otros casos especiales que ya creo que la mayoría sabemos es que para el verbo to be, tenemos is en tercera persona. Y para el verbo have, que cambia por completo, tenemos has. ¿Ok? Has. Que es básicamente su forma en tercera persona. Good. Con respecto a estas excepciones, ¿tenemos alguna pregunta? Any question? Is it everything clear? Okay, cool. Everything is okay. Everything is clear. Perfect. Let's move. Question practice third person. Bueno, vamos a hacer una pequeña práctica, pero esta vez lo vamos a hacer ya en el manual. Let's go to the manual. Good. What was the last page that we were working on last class? ¿Cuál fue la última página que nos quedamos en la clase pasada? ¿Recuerdan? Bueno, en el manual, básicamente. En la 5 los había dejado una tarea. Exactly. All right. I gave her homework to do, right? Good. That's correct. Very good. Teacher. Yes. ¿Podría volver a la diapositiva anterior, por favor? Okay, give me one second. La que presenté la justo al final. Sí. All right, good. Give me one second. This one? Sí, esta. Okay. Esta. Okay. Gracias. Fair. All right, good. I'm gonna stop in here and let's go to the manual. Good. Now, in the manual, eso lo hicimos, we did this. Did we do this? ¿Hicimos esto? Yeah, right? Sí, lo hicimos en parejas, lo recuerdo. Now I remember it. Okay, what about this? Now, man, in here, it was the daily activities, right? Acá fue donde básicamente les dije, ¿cierto? Que me escribieran las actividades. Sí, creo que acá. Yeah, acá fue. All right. ¿Lo hicieron? Did you do it, people? ¿Lo hicieron, sí o no? No, teacher. Teacher, es que la tengo en blanco. Yo tengo llena en actividades. La otra. Mía, la de la pareja en la 28. Ajá. Ah, entonces es la otra. La clase. Ajá. Ya, vamos a ver. Era la 28, entonces. Ya vamos a volver a esta, entonces, porque de acá vamos a retomar. 28. Es que son tres. Ah, here, right? Acá es cierto. Acá está. ¿Dónde dice write 6 activities? Ah, y ustedes me hicieron 7, ¿cierto? Que yo les dije que me hicieran 7 en el modo de práctica. Yeah, I mean, I remember. Que acá básicamente era sus daily routines y acá la de sus compañeros. Es, that's correct. All right, bien. No les voy a pedir que me la lean porque básicamente es algo que ya hicimos, ¿ok? We did that. Ustedes estuvieron practicando con sus compañeros. So we're going to omit that part, all right? Because basically you did it. Pues básicamente ustedes ya lo hicieron. Estuvimos practicando for more than 1 hour, if you remember. Ahora bien, quiero que vayan hacia arriba. Let's go down. I mean, let's go back. Let's go back, people. Especially to... Not here.
porque aquí igual estamos hablando de las daily routines. Vámonos a esta página. 26. Page 26. Vámonos a la página 26. Okay? All right. Because now we're going to go and work in this page. Porque nos vamos a ir a trabajar un par de minutos en esta página. Nos vamos a estar seccionando, okay? What do we have in here? Look. Si recuerdan, estábamos hablando de las yes, no questions and short answers. Hace un momento en las presentaciones. Okay? Ahora bien, listen. ¿Qué vamos a hacer en esta pequeña actividad acá? Something easy. Look. Dice, create a question based on the answer. Creemos preguntas en base a las respuestas. Entonces, acá ustedes tienen la respuesta. Ustedes lo que van a hacer es crear la pregunta. ¿Ok? Create the question. Vamos a hacer una a modo de ejemplo para cuando ustedes ya vayan a la práctica en parejas, sepan a lo que van. Listen. Dice acá, he does. He fixes the AC on Friday. Ahora bien, sí, lo hizo. Yeah. Él arregla, all right, arregla el aire acondicionado el viernes. Good. ¿Cómo sería entonces la pregunta? Bueno, como está diciendo, yes, he does, es una tercera persona, ¿ok? Entonces, recordemos. Para terceras personas iniciamos con does, ¿ok? Y como ahí mismo está dando el subject, que en este caso es he, so we got does he, all right? Ahora bien, necesitamos un verbo. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Fix. There you go. Y ahí como ya está modificado, acá lo vamos a poner en forma base. Does he fix? Y ahora el complemento, the AC on Friday. You see? Y ya tenemos la pregunta. Does he fix the AC on Friday? Okay. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. There you go. Entonces, listen. Después de ese punto que tiene en cada una de las respuestas, la oración ahí, ese es el verbo que ustedes van a tomar para crear la pregunta. ¿Ok? Ese es el verbo. Chema. No, este es Andrea. Andrea. Ok, let's continue. All right, so we got that part. All right, give me one second. Cool. Bien, entonces ya entendimos esa parte, ahora bajemos. Let's go down. In here, look. Dice, your turn. Ask questions to a partner about his or her daily routine. So you write a paragraph describing that she or she doesn't do. Okay. In here, what we're gonna do is like, acá la única pregunta que vamos a hacer es, listen. Esa es la única pregunta que ustedes le van a hacer a su compañero. What is your daily routine? ¿Cuál es su rutina diaria? ¿Ok? What is your daily routine? Y en estos párrafos acá, vamos a hacer mucho. Listen, por motivos de tiempo, quiero que acá ustedes le hagan esa pregunta a su compañero, ¿ok? What is your daily routine? Supongamos que Patricia trabaja con Carlos y Patricia le pregunta a Carlos, hey Carlos, what is your daily routine? Y Carlos le dice, I mean, I take a shower at tal hora, I go to work at tal hora, I go to bed at tal hora. Solamente quiero que me hagan, listen, solamente quiero que me hagan tres oraciones. Nada más. Only three sentences acá. Tres oraciones, pero ¿cómo así? Carlos puede estarle diciendo a Patricia en primera persona. I take a shower at 5. Ah, me baño a las 5 a.m. Entonces Patricia, aquí en estas me la va a escribir. Ah, he takes a shower at 5 a.m. Me lo va a poner en tercera persona. ¿Ok? En tercera persona. Acá, listen,
solo mencionen, cuando a su compañero le estén mencionando eso, solo menciónenselo, no lo escriban ustedes, ¿ok? Porque en esta zona ustedes van a escribir lo que su compañero les diga a ustedes, ¿ok? Entonces, no hagan doble trabajo, ¿ok? Simplemente menciónenle la oración y su compañero que lo escriba, pero en tercera persona, ¿right? En third person. Y luego su compañero la va a mencionar a ustedes y ustedes la van a escribir su actividad en third person. Simplemente tres. Una en la mañana, una a mediodía, por así decirlo, y una en la tarde, ¿right? One activity, like that. Good. Now, let's go down. Cuando ya hayan terminado esa parte, vamos a bajar. Let's go down. All right, in here. Look. ¿Qué dice esta indicación? Dice, ask different partners what each of the occupation does at the workplace. Pay attention to the questions. Okay. Look. Acá no lo vamos a hacer como todos los, digamos, con toda la información. Porque acá tenemos software engineer, human resources specialist, financial analyst, insurance agent, bookkeeper, digital marketing. De acá simplemente seleccionen dos. Una para ustedes, una para su compañero. Escriben su nombre acá. All right, in here. In here. Y acá, over here, where it says basically the answer. For example, look. Si acá tenemos el nombre de Juan, acá, Juan, y Juan está con Josué en la práctica. All right, Josué le va a preguntar a Juan. Hey, Juan, listen, are you a software engineer? Y si Juan le dice yes, entonces Josué va a escribir el nombre de Juan acá, y acá simplemente le va a colocar la pregunta que le hizo y la respuesta. ¿Cómo así? Are you engineer? Y acá a un lado, yes, I do. O yes, I am, en este caso. ¿Ok? Cool. Simplemente escojan una para ustedes, una para su compañero. Cool. And that's it. Vamos a estar mucho en esto. All right. In here, esto es aún más sencillo. Look, write the days of the week in order. Escriban los días de la semana en orden. ¿Ok? You remember them? Eso lo vimos al principio. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Bien, cuando hemos terminado ahí, nos vamos a venir acá. Y con esto vamos a estar básicamente, let me see. Ya, vamos a estar finalizando con esta parte acá. Listen. Esto. Dice acá, simple present, yes, no question. Luego dice, create four questions with the auxiliary provided. Ask the questions and write the answers. Acá, a su compañero, ustedes van a crear las preguntas. Su compañero acá le va a dar la respuesta. Supongamos que Cristina trabaje con Gabriel. Cristina le puede preguntar a Gabriel. Por ejemplo, hey, Gabriel, does Judith take a shower? Ah, hey, Gabriel, ¿Judith se baña? Okay, as a model of example, right? A modo de ejemplo. Just okay. An example. Entonces, Gabriel le va a decir, es opcional. Ah, yes. Yes, she does. Si es positivo. Pero si Gabriel dice, nah, Judith no se baña. Ah, ¿cómo sería entonces? No. She doesn't. All right? No, she doesn't. There you go. Entonces, ¿qué va a hacer en este caso Cristina? Va a escribir acá la respuesta que Gabriel le ha dado a su pregunta. ¿Ok? Entonces, acá lo que van a hacer es, Cristina escribe sus propias preguntas, Gabriel escribe las propias de él y luego solo se las intercambia, right? Se las preguntan. Escriben la respuesta que le han dado. And that's it. Good. Bien. ¿Alguna pregunta con lo que vamos a hacer? Any question?
¿Algo no ha quedado claro? De esa última que acaba de mencionar usted, solo vamos a hacer una cada uno. Nel, aquí sí van a ser todas. Yami. Four, exactly. Four questions. Preguntas cortas, así como las que hemos estado practicando, ¿ok? In the class. No problem about that. Y bueno, si tienen alguna duda en el proceso, en el breakout room, cuando vamos, ahí hay un botoncito que dice ask for help, pedir ayuda. Presionenlo y automáticamente me va a enviar hacia donde usted, ¿ok? Y ahí pues podemos solventar cualquier duda, ¿ok? So, let's go to work, guys. Vamos a trabajar entonces. Wait one second, I'm gonna stop sharing this. And let's go to work. Give me one second. We got 16 people. All right, we got 8. I'm gonna put 9. 1 and 1. 8, 9. Okay, cool. Aceptemos todos, por favor. Let's go and accept it to the breakout room and let's go to work. Mirna, all right, are you there? Okay, she's there. Copió la pregunta de la primera. Sí. Oh, vaya, yo no lo copié. Does he fix? Bye. Vaya, veamos la dos. La dos. Dice, yes, she does. She sends. Sí. Many emails to customer. Sería dos. Does she? Send. ¿Qué es? Enviar. Entonces ella envía emails, es mensaje, ¿verdad? Many que es más. Correos. No le dé copia. No, pues no, ya no le doy copia, Juan. No. Ya me voy mejor. Ya ve que es bien mala, fío. Que es mala. Sorry, Juan, no, ya no le puedo dar copia. Osito. Tiene que ayudarme. Sorry, man. No. Vuelvo más tarde, man. Sorry. Restante va a decir. Exacto. Entonces quería she doesn't clean the first floors only. Quedaría only la tercera. Cabal, la tercera. Ya la cuarta sí va, es positiva nuevamente. Sí. Does he keeps track only the cell? Ándale, sí, does. Pero es que. Pero es que aquí, como... es que aquí está hablando de una tercera persona, ya va. On the cell. Todo es así como está, Robert. Porque es que aquí en la 4 va el nombre. Ajá, Doug, Eric. Eric. Ajá, porque no. O sea, sí podemos ocupar el sí también, pero
aquí Eric, dice Eric. Y el complemento que sería keep, pero se le quitaría la S, porque como va en tercera persona la respuesta, entonces solo sería keep. On the cell. Y el signo de interrogación. Y hoy seguimos con el YouTube. Ajá. What is your daily routine? Entonces dígame una rutina a usted que le guste hacer en la mañana, como despertarse, levantarse, desayunar. Vaya, yo me levanto a las 5 de la mañana, me baño a las, bueno, a las 5 de la mañana. Pero como lo vamos a hacer en tercera persona. Si usted me dice, yo me levanto a las 5, yo tengo que poner she wake up a qué horas. Entonces, sí. Vaya, dígame tres rutinas suyas. Digamos, puede, porque tiene que balancearlas en el día, digamos, en la mañana. Lo que más le gusta es desayunar. Entonces, me va a decir, yo desayuno. Ajá. Hello, ¿todo bien hasta ahora? Sí, ahorita estamos ahí haciendo. Creo que sí. Nah, okay, perfecto. Okay. Sí. Yo solo quería dos quick kill track. Creo que solo ahí queda, sí. ¿Cómo? No lleva dos. No. Does. Sí. Does he keep? Does. Empieza con does. Ajá. Does he keep track? What is your daily routine? Deme su primera rutina y yo luego le doy la mía, si gusta. Ok, ahorita. Le digo, ok, este fue el fin de semana. No, ya está. I take a shower at 5:58. Dos. Hola, teacher. Hello. ¿Todo bien? Sí, una pregunta yo. Yes. Me quiero meter, estoy acá en el teléfono, pero me quiero meter donde está lo que vamos a ver ahorita. Y estoy exactamente donde dice curso, de ahí sección 1, 2, 3, 4. Pero no hallo donde lo que tenemos que trabajar ahorita. ¿No tiene el manual usted? ¿Cómo? ¿No tiene el manual descargado en el teléfono, en PDF? Es que ahorita lo que estamos trabajando es en el manual. Ajá. ¿Y? La vez pasada ¿cómo se llama? En el grupo de WhatsApp. Ajá, en el grupo de WhatsApp lo tiró, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Verdad que puede ver mi chat, Edwin? Si gusta... ¿Cómo? Si gusta, abra el grupo de WhatsApp y váyase a los mensajes antiguos, que ahí va a estar. Dice, si no me equivoco, tiene el nombre de sb1.pdf, que significa student. Ya lo tengo ya. Ajá, y ahí luego se van las páginas que se van a estar trabajando. Ajá, sí, ya ahorita Chef, queda la ayuda. Todos tienen que ser dos. ¿Hola? Todas las preguntas van a ser dos. 12. Si la respuesta es yes he does o no he doesn't o no she doesn't, entonces sí. Todas van a ser con does. Yo puse ahorita a Edwin, como no encontraba el manual en el chat, la pregunta 2, que sería así, no sé si está bien, no sé si puede ver el chat. A ver, permítanme, voy a hacer primero la pregunta. Yes she does, yes he does, no she doesn't. Sí, entonces sí, la mayoría de preguntas, todas las preguntas van a ser en tercera persona. Entonces yo le puse en el chat a él que tendría que quedar la pregunta como... Does she send many emails to customers? Vaya, sí,
Técnicamente está correcta la pregunta, solo que me le va a hacer un pequeño cambio. Ascend me le va a quitar la S. Ajá, okay. Iba a ser. Yes, porque es forma base. Recuerde, el send sí. Con S solo va a ir en la respuesta. Ok. All right. Very good. Entonces, pero así van a hacer las preguntas. Hola. Así son las preguntas. Es correcto, así son las preguntas. Entonces, Edwin, voy a enviarle todas las preguntas ahí para que ustedes. H-E-R. Hello, you got questions. Hola. Ajá. Lo invocamos, pero no venía. Invocamos. Here I am. Díganme. Solo no, pero... pregúntale a usted, Roberto, la duda del Agnum o Danum, ¿cómo le pasa? Ajá, no, lo que pasa es que como queremos poner a mediodía, ella almuerza a mediodía, ¿era Abnum o Abdenum? No, no, at noon. Se los voy a escribir al chat acá para que lo tengan. At noon, like that. Ah, pues sí está. Ah, va. Gracias. Ah, pues sí, suele ser a la U. Ah, ok, ok. Perfect. Thank you, thank you. Ok, you're welcome. Gracias. All right, thank you. Este, Roberto. Hello, people. How are you? How are you going here? ¿Cómo vamos? Any questions? Hi, Cecilia. Ahora sí. Hola. Ahora sí, Cecilia. Sí, al fin, pero me está fallando. Hey, sí, estaba viendo los mensajes. Qué raro. Sí, no sé. Ni siquiera los mensajes se le enviaban. No. No, es que está lloviendo, vea, pero sabe. Ay, ¿en serio? ¿Estaba lloviendo? No, aquí, sí. Al menos en esta zona, bueno, no sé ahí por donde ayudé, pero acá, por mi zona, no ha llovido desde hace como unos 4 días más o menos. Es correcto. ¿En serio? Ya, me siento el calorcito rico. Es cierto. Ya, yeah, that's true. It's true. Ya, yeah, me quedaría porque lloviera otra vez. Bueno, rato. Nah, man, but that's cool that you're back in here. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Hay una pregunta que tengan o everything is okay? Creo que no. No, ah, okay. Solo las preguntas se iban a contestar. La parte está ahí donde dice your turn. Eso también. Yeah. Sí. Es lo donde vamos a preguntar la rutina. Exactly. ¿Cuál rutina? ¿La mía? ¿O la del compañero? That's correct. En ese tipo de situación así pueden hacer un circle. Josué puede tener la de Cecia, Cecia la de Judith y Judith la de Josué. Ok. Ok. Yeah, man, let's work it like a circle. Okay. Let's come back later. Okay. Elik. Sí, Juancito. Veamos, Tuel. MD lo va a poner medianoche. MD. Man, vaya. Ya pensaba yo que se iba a comprar unos zapatos en MD o algo así. Sorry, Juan. Algo de chuzo le dijo. Sí, yo dije, bueno, si está hablando de MD, porque quizá piensa comprar zapatos ahí. No sé. La Ligo está diciendo que ella va todos los fines de semana a comprar zapatos en la MD. Oiga. Ah. Okay. Yeah, my ladies are like that. Bye. Vamos por la página. The page 20. Veamos. Are you
digital marketing manager? No, I don't. No. No sería así. No. No anotó cómo vamos a preguntar ahí. Sí, supuestamente íbamos a agarrar una y le vamos a poner, por ejemplo, aquí le va a poner Patricia en el nombre, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a anotar la pregunta, ¿Are you financial analyst? Ajá, entonces, ¿con qué está preguntando? Y vamos a ¿Are you ustedes? Uh-huh. Ajá, entonces en este caso. Para mañana, Juancito. Entonces es you are. ¿Y tú, Al? Sí. Sí, correcto. Solamente así, ¿verdad? No, de ahí no vayas a poner pleca o poniendo poner los días de la semana. ¿A dónde? Abajo. Después de la... abajo. Ahí está, creo. Hello. Hola. Ahí está. Ajá, you were asking for help? Yes. Okay. What is the question? Please. Help we. Oh, help day, no sé. ¿Cómo fue la cosa? Ay, ¿cómo sería? Ayúdenos. Ayúdenos. Help me. Help me es a mí, pero ayúdenos. Help we. Help we. No, help us. Help us. Okay. Dos sería help us. Se lo voy a poner en el chat para que en un futuro. Help us. Ayúdenos, así. Help us. Ahora bien. Y a mí, ¿a qué quieren que los ayude? Ve. En la parte esta de la unidad 2, en la página 27, no entendí lo que había que hacer. Página 27. No, de esos que están ahí, de ese vocabulary, de esas occupations and names, básicamente, right? Simplemente coloquemos ahí una pregunta. Por ejemplo, escoja uno de esos occupations. Uno. Sí, y coloque el nombre de Atilio, por ejemplo. Ajá. Y luego le hace una pregunta con relación a esas occupations. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿do you create programs? Engineer. ¿Do you create programs? Y ahí en la respuesta simplemente coloque lo que a ti le dices, yes, I do o no, I don't. Ok. Yeah, ¿y en la parte de abajo? Bueno, ya, cuando hagan eso, porque ahí solo uno hágame, no van a estar. Abajo, vocabulary practice, ahí dice, write the days of the week. Ahí lo que me van a colocar del 1 al 7 son los días de la semana en orden. Ah, Monday, Tuesday, Wednesday, ok. Exacto. Okay. Es que no vine, ahí estaba con la niña, perdón. Ah, ok. Pero ya vino el papá, así que ya. Perfecto, perfecto. Entonces, es lo que tenemos que hacer ahí, ¿ok? Ok, listo, gracias. Tenemos menos de 10 minutos para terminar todo eso, ¿ok? ¿Sí solo serían esos dos o era algo más? Más abajo, ahí está lo del yes, no questions, las preguntas que les dije que hicieran a su compañero, son cuatro. Uh-huh. Desde aquí atrás, ok. Dos okay. Con does y dos con do. Uh-huh. Las de do son con you y las de does con he o she, ¿ok? Con he o she, ok. Gracias. Nice. Vaya, Tilio. Ajá. ¿Cuál profesor? Falta el domingo, vea. Ah, este sería Sunday. Sunday. Sunday de la galería. Sunday. Ah, mire, en esta. ¿Sí? En la anterior que hicimos, cuando se da ¿sí? pregunta, entonces, cuando me preguntan a mí, digamos, o usted diga, Digital Marketing Manager, va a decir, Robert, are you Digital Manager? Por eso es que el primero dice el nombre.
Entonces, si yo le pregunto a usted, Cristina, Cristina, are you financial analyst? Y la respuesta, o sea, una sola frase. Yes, I do, ¿verdad? Yo solo. Ajá, cabal. Y no, I don't. Así sería. Ajá, no, la I don't. Negativa. Cabal. Ajá, vale. Ah, pues sigamos con la siguiente. La que yo tengo, sí, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos que seguir, ¿verdad? Cuatro. Cuatro. My partner. Va al a casa a las 7. Solo a las 7 va. Sí. Chivos. Ajá. Your software engineer. Y entonces usted me va a contestar, yes, he doesn't, o no, porque va a ser en presente, o allá, no sé. Ahí pongamos no. No, I doesn't. No, I don't. No, I don't, software engineer. O solo, no, I don't. Okay. Como no tiene que decir específicamente todo eso. Uh-huh. Porque solo necesita la respuesta corta. Uh-huh. Ok. Ahora continúa usted. Uh-huh. Este, yo le preguntaría entonces a Alicia. Uh-huh. Esmeralda, mejor. Esmeralda, mejor. Uh-huh. Esmeralda. Your financial analyst? No, I don't. No, I don't financial analyst. No, I don't. Mm-hmm. No, I don't. Vale, digamos que esa ya estuvo. ¿Cuál otra? Vamos bien así. La respuesta, pero... Podemos dejar yes I am. Hello people, se les fue Cecia. Sí. Okay, all right. Sí, ya me está texteando, dice que sí. Está teniendo problemas y si no le carga. Bueno. Oh. Bueno, volver a conectarse la mano para acá, ¿okay? Teacher. Okay. Yes. Estamos en el cuadro de la página 27. Ajá. Vamos a completar todas las ocupaciones que están aquí preguntándole. No, solo una. Una. Solo una. Yes. Y ahí murió. Yes. Bye. Uh-huh. Entonces sería hello, ¿cómo vamos? ¿Por qué parte vamos ya? Por la 27. Ah, ok, perfecto. Ahí yo le pregunto a Benjamín, digamos que donde dice nombre, name, Benjamín, ¿verdad? Luego yo le tengo que preguntar, un ejemplo, ¿do you software engineer? Y él me tiene que contestar. Ahí, ¿verdad? Puede, por ejemplo, si estamos hablando de, dime un second, lo voy a poner. Si estamos hablando de software engineer, ¿qué hace un ingeniero de software? Reparar, quizás. No, fix. Crear programas, por ejemplo. Ajá. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Okay, la pregunta podría ser, do you create? Do? Programs? Do you create programs? Mm. All right. Mm-hmm. Y entonces ahí ya tiene una pregunta.
Entonces él sí dice, yes, I do. Entonces en donde dice answers o respuestas, ahí entonces usted pone la respuesta de Benjamín. Vaya. Eso es todo. Cuando ya tengan una y una, simplemente bajen a la siguiente, ¿ok? Ok. Bueno. Gracias. Perfecto. Gracias. Thank you. Okay. All right. Bye. Entonces, financiar. Do you wash your car? Ajá. Yes. Entonces, yo le puse yes, I do. O le podemos poner yes, I wash my car. Es así, lavo mi carro. Yes, I do. Ajá, sí lo hago. Bien. Quiero otra conduje ya. Do you take a shower every day? Sí. ¿Cómo va? Do you take a shower every day? Do you? Yes, I do. No, no, I don't. Ah, sí, sí, solo así sería do you engineer. Sí, sería que yo te respondí, no, I don't. Uh-huh. Ok. Ah, bueno, ahora otra. Ah, otra con do. Bueno, sería... sería, you do... Finance analyst, eres tú analista financiero, sería la tercera. Do you? ¿Le tiene sueño, teacher? No, lo que pasa es que acá suelen andar unos como carapachitos pequeñitos y eso. Ah, sí. Y ese ratito, debido a la luz, entonces hoy que ha dejado de llover, abundan esos, entonces... Como caricas. Ajá, entonces me cayó uno en el ojo hace ratos y como que, no sé, como que era alcohol que me cayó. Entonces, eso sí arde. Desde ya rato me ha estado como ardiendo el ojo y me ha estado llorando, entonces por eso me ha estado limpiando. Así. Y dije, yo tiene sueño, no soy la única, dije. No, en parte sí, pero eso, créame, me quitó el sueño porque un ardor horrible. Ahí una se pregunta. Ya, no me desperté. Ajá, Edwin. Y esa es la pregunta. ¿Does teacher eat in the class? Y la compañera dice que no, pero yo le digo que sí. Yo nunca lo había visto comiendo en clase, teacher. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Does the teacher? Yeah. ¿Does teacher eat in the class? Ah. Ya, yeah, Min, fue una vez, creo que estaba comiendo, no me acuerdo qué. ¿Ha comido uvas? Oh, puchi. ¿Ha comido? No, pero, no, no. ¿Cómo no? Aquel día, estuvo comiendo uvas. No, man, it was not those things. It was mango, man. It was mango. Ah, ¿también? ¿También tú? Sí. No, man, no grapes. I don't remember, man. Ah, yo digo, no, porque yo... Nunca le he visto comer en clase, me dice, ¿ya comió en clase? Y yo, no, es que fue una vez, it was one time, sí, fue una vez, let me see. Sí, fue una vez que sí, nomás vine y eran 7:50 más o menos, 7:55, suele encender la computadora. Y la otra vez también que dijo que había ido con su hijo al hospital, que también. Sí, pero, sí, y esa vez, sí, a 10:22 más o menos iniciamos la clase, right? No, ajá, vale. 10:24 más o menos. No, digo, 8:24. Ya, yeah, me da más. Ese día sí fue súper pesado. Y yo dije, ¿será de las dos noches que me dormí? Ah, creo que se durmió, right? Lo que pasa es que estaba como muy medicada. Ah. Y era así como,
porque me dio mucha gripe. Quizás no tiene un mini COVID a todo el mundo ahorita en El Salvador. Nah, man, that's true. En mi familia, todos, incluyéndome, todos hemos estado enfermos. Everybody. Igual mi familia. Súper. Hasta pero a mí me ve en everybody. Yo el lunes y martes era así como, uy, me quiero morir, un dolor de cuerpo exagerado. Sí, y prácticamente ahí, igual sí, nosotros hemos estado. Ahí le mandé la pregunta. Ya la vi. All right. Perfect, people. Listen up. Vamos a ver qué es lo que han hecho de manera general, ¿ok? Vámonos a la sección principal. Pero, algo hemos hecho, teacher. I mean, something. That's cool. Let's go. Okay. See you there. No se le escucha. Ya, no mi se le... No, ahora sí. ¿Qué pasó con el resto? ¿Se fueron a dormir ya o no han terminado quizá y todavía están? Sí, pasando. Yo solo vemos cuatro, teacher. Se durmieron. Habemos 11 ahorita. Bueno, son 11 ahorita. De 10. No, hombre, tiche, yo casi me duermo. Es bárbaro. Ya rato terminó, pues. Ya estamos aquí de regreso, tiche. Perfect. All right, who finished it? ¿Quién terminó? No lo terminamos del todo, pero casi. Everybody, pero casi, right? But casi. Okay, listen. Because I don't want to keep you here, porque no quiero tenerlos acá, o sea, todos así como que, ah, teacher, ya es hora de dormir. Yeah, man, it's 10:04. Listen up. Ya nos queremos ir a los brazos de Morfeo. No nos va, ¿a qué? A los brazos de Morfeo, el dios de los sueños. Ah. Pues no conozco a Morfeo, porque lo que sueño no me acuerdo el día siguiente. A los brazos de no sé quién dijo que yo quería ir. Ah, allá pasó por detrás. Okay, dame, listen. Mañana seguimos trabajando en everything. Mañana vamos a revisar eso, ¿ok? Mañana lo vamos a hacer a principio de clase porque ya veo, mire, Patricia, ya está, digo, ah, teacher, ya tengo sueño en everything. Todos tenemos right. Sueño, teacher. Exactly, everybody. Yeah, I mean, we're tired and everything. So, by tomorrow, eso va a ser la retroalimentación de esta clase, right? Mañana simplemente vamos a revisar esa parte en everything. Si no he terminado las preguntas, termínenlas, right? Solo son cuatro, right? Dos con do, dos con das. Let's finish that part, right? Y cuando nomás terminemos esa review, ya vamos a iniciar con la unidad 3, ¿ok? Que ya, pues, ya es un tema muy diferente a lo que hemos estado viendo esta semana. Vamos a dejar un poco de lado, all right, this topic. Vamos a dejar de lado el uso del presente. Bueno, no en sí el presente simple, porque siempre vamos a continuar, solo que ya vamos a ver preguntas un tanto complejas. Ya no son just no questions. Ya van a ser information questions. Pero bueno, lo vamos a ver mañana en la clase, ¿ok? Cool. ¿Alguien me debe tarea de las 6 a las 10? Que esté acá y me deba tarea. La mano en la manito. ¿No? ¿Nobody? Yo, teacher. Ya voy a revisar. Teacher, yo solo de las 6 que le dije que no me daba como la respuesta correcta, pero de ahí todo está completo. Solo dos interrogantes. Perfect. Please. Si no me lo han terminado, terminémoslo ahora, porque quiero enviar esa nota, ¿ok? Recuerden, antes de medianoche tengo que enviar esa nota suya, y para que no vayas a casilla y con... Sí, Charly, hay otra tarea abajo. Hola. Hay otra tarea abajo, hay un examen abajo de todas las preguntas. Ah, no, es que eso es básicamente lo que hemos estado viendo. Listen, vaya, no se me vayan a confundir con eso. Va, miren, antes de que nos vayamos, se los voy a mostrar otra vez. Para a mí que, Roberto me que, contó, vaya. Yo no lo había visto. Vaya, miren. Recuerden, sección 1 era la semana 1, que ya está.
¿ok? Que ya eso ya lo hicimos la semana pasada. Ahora bien, ¿qué íbamos a hacer esta semana? Les comentaba, recuerden. Va, miren. Acá en donde dice, you need two daily routines, son la tarea de las 6 a las 10, la que ustedes básicamente han estado haciendo, ¿ok? Estas. Tenemos tarea 6. Acá tenemos la videoconferencia. Si ven, acá está. ¿Ok? Aquí tenemos la tarea 7. Videoconferencia 8, tarea 8. Videoconferencia 9, tarea 9. Acá, básicamente, va a aparecer esta videoconferencia. Ya va a aparecer mañana. ¿Ok? Y aquí está la tarea. ¿Ok? Y aquí está la tarea. Esta es la última tarea. ¿Ok? Esta es la última tarea. La tarea 10. Para ahora. ¿Ok? Ahora bien, eso en cuanto a las tareas. Now, la evaluación que les mencionaba está abajo, donde dice midterm y dice 4 preguntas. Si pueden ver mi pantalla, lo estoy seleccionando. ¿Qué teníamos que hacer cuando ya terminamos la tarea? Ajá, Edwin. De mi parte, sí, ya le complementé yo todo eso. ¿O falta? No, man, perfect. Si ya complementó acá la tarea de las 6 a las 10 y acá el midterm, ya está perfecto, Edwin. Eso era todo. Okay. Right? Cool. Recuerden, ese es de 4 partes, ¿ok? 4 partes. ¿Sí ven? Tenemos para part 1, parte 1, ¿ok? Son 5 interrogantes. Recuerden, al llegar a las 5 le dan enviar. Bueno. ¿Okay? Parte 2. No, parte porque no he dicho present. Y parte 4. ¿You see? Hey, mira qué linda. Yeah, I mean, eso es básicamente a lo que me refería con la evaluación, ¿ok? That's it. Entonces, y ahí terminaríamos ya con las, all right, con la evaluación. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿ok? Si no lo han hecho o les parece error, por favor, en el grupo, menciónenlo, ¿ok? Menciónenlo. Y yo les voy a apoyar en eso hoy que termine con quien me voy a quedar en la retroalimentación, ¿ok? That's it. That's it. Good. All right, people. I'm going to pass the attendance list just to finish the class, ¿ok? Give me 1 second. Alba Guadalupe. Present, teacher. Perfect. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Y feliz noche de un solo. All right. Good night. Atilio Esaú. Present, teacher. Ok, perfect. Benjamín Méndez. Present. Very good. Carlos Alexander. Present, teacher. Ok, very nice. Edwin Salvador. Presente. All right, you got there. Gabriel Esaú. Present. Iris Cecilia. Present, teacher. Ah, okay, very good. Josué Eduardo. Present, teacher. All right, excellent. Juan Alberto. Present, teacher. Amen, you got there, good. Judith Maribel. Present. Okay, excellent. Maria Jamilet. Present. Ah, okay, excellent. Give me 1 second. Michael Alfonso was not here. Mirna Janet. Present. Nelson Fabricio. Present. Okay, excellent. Patricia Guadalupe. Present. All right, excellent. Roberto Emilio. Present. Very good. Santos Cristina. Present. All right, good. Okay, good. Good night, miss. All right, Juan, don't forget. Se me va a quedar, okay? No se me va a olvidar. Okay, teacher. All right, man. Cool. And the last one, William Alexander. Man, what is William? Okay, no está. Okay, good. He's not here. All right, people. Thank you for getting connected to the video conference and see you tomorrow, okay? Have a wonderful night. Bye-bye. Okay. Hey, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, everybody. Pregúntale mucho, teacher. I will. I will.
Yes, man, I will. I will ask him too much. There you go. Give me one second, mister. You know, it's giving me problems, this thing, and I don't know why. All right, just give me one second. Okay. All right, so we're going to start over. Estos 10 minutos, recuerde, son básicamente para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación a lo que hemos estado viendo durante estas clases anteriores, algo de la plataforma, something related to that. So, estos 10 minutos son personalizados para aclarar cualquier duda que podamos tener, Juan. So, I don't know if you have any question with this. Pues, okay. Ahorita, no, Lee, no, teacher. Hemos estado bien con respecto a la plataforma. Me he dado acceso, he terminado las tareas y pues dudas solo tengo, solo que creo que me confunde es en las heces, en a la hora de cambiar los verbos por las reglas. En ese caso recordemos. Vaya, en ese caso, solo para las oraciones afirmativas, es que, digamos, en la mayoría de verbos, se le agrega S, a excepción de las que hemos estado haciendo. Vaya, permítame, en las afirmativas. En oraciones afirmativas, es que básicamente es donde le agregamos la S. ¿A qué me refiero con oraciones afirmativas? Si puede ver su pantalla, bueno, si puede ver mi pantalla, básicamente. Las oraciones afirmativas o affirmative statements nos referimos a todas aquellas que llevan un subject plus verb plus complement. Vaya, por ejemplo, si yo digo, miren, recuerde que la S es más que todo para cuando llevamos he, she, it o singular there singular noun. Exactly. Por ejemplo, con he it es el verbo, mire, pero acá como llevamos he ponemos la s, ya ve, he eats pizza. Come pizza. Vaya, un ejemplo con ella, she drink es beber, tomar. ¿Ok? She drink water. Pongamos water. Ella toma agua. Entonces, en este caso acá, mire, al verbo se le agrega S. Drinks. ¿Sí? Ok. Vaya, un singular noun. ¿A qué me refiero con un singular noun? Por ejemplo, si yo digo Roberto. All right. Roberto. Run. Corre. Ok. Run. Si ve, lleva N. Ese es el verbo. Pero como es tercera persona, agregamos. Give me one second. Agregamos una S acá. Roberto runs every day. Ah, Roberto corre todos los días. All right? Entonces acá lleva la S. Vaya, ¿cuándo cambia y lleva ES? Cuando el verbo termina en doble S, mire. SH, CH, X, Z, o termina en O. Entonces acá usted sí, le agrega ES, no solo la S. Alright. Por ejemplo, usted puede decir, she watch es el verbo de ver. She watch TV, por ejemplo, ella ve televisión. Entonces acá, mire, agrega ES. She watch. Siempre, siempre en tercera persona. Siempre en tercera persona. Ok. Ok. Solamente en tercera persona. Y si es negativo, no, se mantiene el verbo. Ya le voy a enseñar un poco cómo hacerlo. Vaya, mira acá, por ejemplo, pongamos do, he do. Ah, pero como termina en O, se le agrega ES, mire, he does the homework. Él hace la tarea, ¿ya ve? Entonces ahí es donde se le coloca ES. Okay. Una de las excepciones que di en el review.
¿Okay? Sí. Ahora bien, ¿qué sucede cuando las oraciones son negativas? Cuando tenemos negative statements. Vaya, acá la estructura es, miren, subject, el subject, plus does not, plus verb, plus complement. Así es la estructura. Un ejemplo de ello, va, mire. Si yo en el anterior digo, he eats pizza, él come pizza, en oración positiva, yo en la oración negativa, yo voy a poner, mire, he doesn't eat pizza. Si ve ya el verbo eat, va normal, ya no lleva la S. ¿Por qué no lleva la S? Porque aquí en doesn't se está haciendo la acción ya de la tercera persona. Ya está en auxiliar modificado. Entonces, por eso, ya el verbo eat no lleva la S. Y así sucede para todas las negativas en tercera persona. Mire, si ya decimos she drinks water, acá yo puedo decir she doesn't drink water. ¿Ya ve? Okay, sí. Right. ¿Cómo sería el otro? Si yo digo en positivo, Roberto runs every day, ¿cómo sería en negativo? Le podemos poner he doesn't run. He doesn't run. Runs every day. Every day. Uh-huh. ¿Ya ve? Ya el verbo no lleva la S. Uh-huh. ¿Okay? No lleva la S porque aquí ya va modificado. Entonces, así es como funciona el uso de las terceras personas. Ok. Esa era mi mayor duda. Porque ya lo demás está más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces acá, esa es la forma entonces como nosotros creamos esa estructura. Ok. Ok, teacher. The way. Okay, entonces, estamos esa es la forma. Ok, mister. ¿Nos decía hay alguna otra duda en la cual podemos solventar? No, solo esa era más que todo. Ahí donde me trabo bastante. En las... En las positivas. En las positivas. Yo pensé que todo lo llevaba cuando era positiva, pero no, solo es en las terceras personas, ¿verdad? Solamente en las terceras personas. Ya para cuando decimos I, you, we o they, ya no, ahí ya no aplica. Perfecto, perfecto. Ahí donde me equivocaba, porque yo pensé que también they era tercera persona. Ajá, no, y ahí es plural. Uh-huh. Es plural. Yeah, I mean, that's different. Exactly. Y ahí es plural. Ok, teacher. Esa sería mi duda, teacher. Bueno, perfecto. Entonces, si hemos solucionado. Entonces, igual, ya sabe, cualquier pregunta que podamos tener en la clase, encendamos el micrófono y pues preguntemos, ¿ok? Va, ok, teacher. All right, perfect one. All right, thank you for the time, ¿ok? Nos vemos mañana. Bueno, gracias. Good night. Mañana. Bye, bye. Bye.